Estas fueron las noticias que marcaron la semana en el mundo del cine y la televisión en Fandango. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó en una ronda de preguntas y respuestas para Reddit que el verdadero Mandarín y los 10 Anillos del Poder estarán presentes en el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Algunos presumen que podría ser introducido en la secuela de Doctor Strange o en la película en solitario de Shang-Chi. Zac Efron podría dar vida a Adam Warlock en la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. El actor de High School Musical estaría en conversaciones con Marvel Studios para asumir el papel. Fuertes rumores aseguran que los jóvenes intérpretes Kiernan Shipka de El Mundo Oculto de Sabrina y Mitchell Hope de Descendientes interpretarían a Harry Osborn y Gwen Stacy, respectivamente, en Spider-Man Lejos de Casa. Avengers Endgame está a solo $300 millones de convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos. Si bien es una cantidad descomunal, no dudamos que Endgame logre el objetivo en las próximas semanas. Michael Rooker formará parte del reparto de la nueva película de Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn. Ya tenemos a un nuevo Batman. Robert Pattinson, conocido por sus papeles en Crepúsculo y Good Time, interpretará al vigilante de Ciudad Gótica en la próxima película dirigida por Matt Reeves. El reconocido comediante Chris Rock está trabajando en una nueva entrega de Saw, El Juego del Miedo. Los creadores de la serie de Juego de Tronos, David Benioff y Daniel Wiss, se encuentran desarrollando la próxima película de la franquicia Star Wars. Angelina Jolie protagoniza el primer adelanto de Maléfica, Dueña del Mal, cuyo estreno está programado para octubre de este año. Malas y buenas noticias para Juego de Tronos. A poco para el estreno del episodio final, miles de enardecidos fans publicaron una solicitud para que HBO reinicie toda la octava temporada con un equipo de trabajo supuestamente mucho más eficiente. Además, comenzaron las grabaciones del primer spin-off de Juego de Tronos, el cual se ambientaría miles de años antes de los sucesos ocurridos en la serie original y llegaría a nuestras pantallas a mediados del 2020. Llegaron los primeros comentarios de Godzilla, Rey de los Monstruos. La crítica especializada alabó la nueva entrega del Kaiju gigante y aseguró que será uno de los mejores blockbusters del 2019. Confirmado, James Wan dirigirá la próxima adaptación cinematográfica de Mortal Kombat y Netflix estrenará nuevas películas de Invasor Zim y la vida moderna de Rocco. Eso fue todo por hoy. Para más información visita fandango.lat. Nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de Fandango Noticias.